Su mensaje, doctor, para esos jóvenes que se inician en la ciencia, que son estudiantes, que se reciben de médico, ¿cómo hizo usted para quedarse en este país, para ser un excepcional profesional con una calidad humana increíble? El joven no debe perder de ser un idealista, un utópico. El joven que no viva de ideales y de utopía está además en este mundo. Tiene que tener necesidades espirituales de pensar que en un mundo mejor, en que va a tratar de ayudar a cambiar todas estas cosas que hemos hablado. Así que mi mensaje es que no pierdan los ideales, porque también toda esta sociedad de consumo materialista, qué sé yo, hace que el placer, el tener, el poder sean las cosas trascendentes, y eso no es lo trascendente en la vida. Entonces, que entiendan que hay que tener, no sé, ganas de participar, ganas de mezclarse con lo social. El universitario, por su condición de universitario, tiene la obligación, si llegó al nivel de universitario, venga de donde provenga, tiene la obligación de mezclarse con la sociedad, de ver lo que pasa y tratar de poner su granito de arena para que las cosas cambien. Ser universitario significa un compromiso, y un compromiso con lo social. Entonces, a los jóvenes, no pierdan los ideales, no pierdan las utopías. La humanidad siempre avanza, tiene periodos, no es siempre igual, y entonces tienen la obligación de participar de la sociedad de su tiempo. Muchas gracias.